Teresa Claver, presidente de Diputación Provincial de Huesca. From Huesca La Magia, this is amazing. This is a huge pride and a pleasure to receive this award as the leading adventure tourist destination located in the north of Spain, in the Pyrenees. It's committed to this type of tourism as a resource that allows us to structure the territory and also as a focus of attraction to publicize our landscapes, our heritage, or our gastronomy. We are very grateful to the organization, to Batumi City, and we will be able to continue advancing in this sense and continue making now a province, Huesca, which we hope that all of people can visit because I'm sure that it will be surprise them. Many thanks to the organization again for this World Travel Awards and see you in the next time. Thank you. Sea mucho más que un orgullo. Sea el principio de un camino que nos lleve todavía más lejos. Ese es nuestro compromiso también como Diputación y ese es el compromiso también del Gobierno de Aragón, consciente de que la provincia de Huesca y nuestro sector turístico es un sector importantísimo en la comunidad autónoma. Es que hay mucho más turismo en España que sol y playa. Hay turismo patrimonial, hay ciudades patrimonio de la humanidad. Están los pueblos más bonitos de España, que en Huesca tenéis, iba a decir alguno, el presidente me apunta, cuatro. Hay turismo de nieve, hay turismo religioso, que también en Huesca, en la provincia, tenéis un ejemplo. Turismo de aventura, turismo deportivo, turismo de congresos. Hay etnológico, hay gastronómico, si no, mi amigo Arteantón luego me lo recuerda. Hay muchos tipos de turismo en el cual Aragón puede trabajar y la provincia de Huesca puede trabajar. Es verdad que yo en mi etapa municipal echaba en falta cierta coordinación entre administraciones. Por eso nosotros, nada más llegar al Gobierno de Aragón en el mes de agosto, nos cayó encima que había que organizar Fitur 2024 y no teníamos tiempo de encargar el stand, de preparar lo que teníamos que llevar y decidimos, deprisa y corriendo, optar por la gastronomía aragonesa porque agrupaba a las tres provincias. Las tres provincias tienen en la gastronomía un elemento común, productos de mucha calidad que podemos exportar fuera de nuestra comunidad todos juntos. Y hemos sembrado para lo que queda de legislatura, llevamos dos meses y por tanto queda toda la legislatura por delante, un ambiente de colaboración con las tres diputaciones, los tres ayuntamientos, las comarcas turísticas y hago aquí también una invitación al sector privado que tiene intereses en turismo, para que todos juntos trabajemos en lo que es la promoción de nuestra comunidad autónoma. Y como me decía la alcaldesa esta mañana, y yo decía aquí en la pequeña intervención ante la prensa, hacer campañas de promoción en las regiones limítrofes, por supuesto en toda España, pero especialmente País Vasco, Navarra, Cataluña, el propio Aragón, porque hay que hacer que el millón casi de zaragozanos que vienen al Pirineo vengan todos, no se vayan siempre a Salou y a Cambrils, sino que también conozcan, además del Pirineo, el resto de la comunidad autónoma, que tiene mucho patrimonio y mucha historia. Y por eso hoy quería, aparte de daros la enhorabuena, si me permitís que os tutee, y que os sintáis muy orgullosos de lo conseguido y muy orgullosos de la provincia que tenéis, sabiendo que además nos queda mucho por mejorar, y que para eso contáis con el Gobierno de Aragón y con la coordinación de todas las administraciones, sean de mi partido o del que sea, porque cuando hablamos de intereses de la comunidad o de intereses de la provincia de Huesca, ahí vamos todos, no solo uno, sino que vamos todos. Y yo creo que si todos trabajamos en la misma dirección y empujando el mismo carro, nos irá mejor a la provincia. A veces digo que veo que hay personas que tiran del carro, personas que se suben al carro y otros ponen palos en las ruedas del carro. Bueno, aquí solo quiero personas que tiren del carro y los que no quieran tirar del carro, que no se apoyen
que otros tiraremos de este carro que es el turismo en la provincia de Huesca y en el turismo de Aragón. Y creo sinceramente que es uno de los sectores más importantes, sin desmerecer otros. Indudablemente todos queremos industria en nuestras provincias y en nuestra comunidad, pero el turismo y la agroalimentación con la ganadería y la agricultura son los pilares de nuestras provincias y especialmente de las zonas más despobladas. Muy orgullosos de ser referente a nivel europeo en materia de turismo activo. Es un sector, ¿no?, de microempresas o miniempresas en una España vaciada. Tenemos todos la sostenibilidad, ¿no?, los empresarios, la gente que trabaja para las empresas de turismo activo en el ADN. Es algo que hoy por hoy se está poniendo muy de moda, pero al final nosotros trabajamos gracias a los recursos humanos con los recursos naturales y con los recursos humanos, ¿no? Y velamos a su buena conservación, ¿verdad? Y es una oportunidad que, ¿no?, medio ambiente y turismo pues vaya de la mano, porque hay mucho que hacer. Es un sector eso que lucha en la España vaciada, que sufre fuertes temporalidades y demás, y al final este premio pues es una oportunidad para desestacionalizar la economía, porque después de la nieve, ¿no?, llega la naturaleza y la primavera o el otoño, porque España pienso que tiene la oportunidad de posicionarse en algo más que el sol y playa, que olvidamos muchas veces las comunidades de interior y todo eso, y Huesca y Aragón sin duda es de las más bonitas de España, con sus montañas, valles, ríos. No tiene nada que envidiar a ningún país a nivel internacional. Y pues eso, con esto pues, ¿no?, reforzar, yo pienso que se refuerza el mensaje que ya salió en un estudio socioeconómico de, ¿no?, de anteriores gobiernos, que Huesca y Aragón son tierras de aventuras. Hay que seguir apostando por el turismo de naturaleza, que obviamente, ¿no?, va a regar a todo el sector turístico, y con pequeñas cosas o pequeñas inversiones que permitan fomentar, ¿no?, un turismo de mayor calidad, pues seguro que llegaremos todos muy lejos. Así que muchas gracias a todos y enhorabuena por este premio. Hay más de un compañero, ¿no?, que la Copa del Mundo, pues aquí la tenemos. Este día lo teníamos pendiente porque este galardón tuvimos el honor de recibirlo una pequeña delegación en nombre y representación de toda la provincia, pero nosotros tuvimos ese honor, pero vosotros tenéis también el orgullo de sentiros partícipes por todo el trabajo contribuido. Y ese es el primer aspecto que yo os quiero agradecer. Si nuestra provincia es lo que es porque la trabajamos día a día. Y en el ámbito turístico, es porque, y además muchos de los que veo aquí, lleváis muchos años trabajando y dando lo mejor de vosotros mismos en el día a día para que hayamos podido lograr este reconocimiento europeo. Y por eso decimos que debemos ser conscientes de que la provincia de Huesca es uno de los mejores destinos de turismo activo del mundo. Y esto nos tiene que llevar a sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de nuestra provincia, porque tenemos el patrimonio natural, pero es que además tenemos, y estáis aquí, el talento humano para desarrollarlo. Y es que además de ese talento humano, de ese patrimonio natural, algo que yo considero esencial, y os lo voy a decir muy claro, es que nos lo tenemos que creer. Es que nos tenemos que creer el valor que tiene nuestra tierra. Y yo cuando oigo hablar de provincias, uno de nuestros objetivos como diputación, cuando entramos aquí, fue y es que queremos situar a la provincia de Huesca en la cabeza de España. Y queremos ser líderes, y queremos ser una referencia nacional. Y aquí nos han reconocido en el ámbito europeo, pero queremos afianzar esa referencia nacional que somos. Como turismo de aventura y como turismo ya no solo de esquí, como muy bien decía anteriormente el consejero, en la comarca de Sobrarbe no hay esquí, pero tenemos el epicentro y podemos ser un referente mundial en el ámbito del ciclismo. Y tenemos, además de las comarcas pirenaicas, toda una serie de comarcas con un patrimonio, con una gastronomía, con una historia y una riqueza cultural que también nos tiene que servir de motor para generar más atracción de visitantes, más dinamismo y más actividad en nuestra provincia.
Y eso lo consideramos esencial. Y el sector turístico, para nosotros, para esta diputación y para este periodo, es un activo y un sector estratégico. Porque nos atrae y porque nos dinamiza. Porque asienta población en el territorio y porque genera oportunidades en el propio territorio para generar más empleo. Del entorno de las 400 empresas y autónomos que se dedican al turismo activo o turismo de aventura en Aragón, del entorno de 400, 300 están en nuestra tierra. Y este es la representación de lo que yo antes os comentaba, y el consejero también os lo decía, de que tenemos que formar ese equipo entre todos, entre las administraciones, pero por supuesto entre el sector privado. Este es el plano, el mapa de nuestra provincia. Aquí estamos todos. Aquí estamos las administraciones, está el Gobierno de Aragón, también representado, está la Diputación, pero por supuesto, está toda la riqueza histórica, cultural, astronómica, deportiva, que tiene nuestra provincia. Y es aquí donde os abrimos las puertas, que tenéis las puertas abiertas para que entre todos hagamos más fuerte nuestra provincia. Para que entre todos nos sintamos más orgullosos de nuestra provincia y seamos convincentes, creamos en nuestra tierra. Y por nuestra parte, tenemos un reto por delante. Una vez conseguido el galardón que nos acredita como destino líder europeo, y es que, como sabéis, estamos optando ahora al destino mundial de turismo de aventura. Es una votación que actualmente se encuentra abierta, os hemos dejado aquí el enlace por si luego queréis ayudarnos a votar, para que entre todos el nombre de Huesca siga sonando con más fuerza más allá de nuestras fronteras. Ese es nuestro reto, ojalá seamos los vencedores de la distinción mundial, ojalá. Pero el reto que tenemos por delante de mantener esta categoría europea, yo creo que es algo que tenemos que afianzar durante los próximos años. Es algo que a la provincia nos dará un valor añadido y un distintivo. Es algo que en España suena y es algo que obviamente más allá de nuestras fronteras también va a sonar. Y os queremos hacer partícipes y tenemos un plan estratégico y una hoja de ruta que trabajaremos entre todos para que ya no solo sintamos el orgullo de haberlo obtenido, sino que tengamos un revulsivo para seguir manteniéndolo. Y ahí es donde os animamos, como decía anteriormente, a que cualquier propuesta que tengáis nos la trasladéis y la trabajemos en conjunto. Que nos veáis como un socio más, que nos veáis como una parte más de vuestro proyecto, no como una traba o no como un obstáculo, sino que como queremos ser vuestro aliado, porque creemos que la provincia, como decía anteriormente, la hacemos trabajando día a día. Y si nos sentimos orgullosos y creemos en nuestra tierra, estoy convencido de que llegaremos mucho más lejos. Mi felicitación para todos por lo conseguido, por este reconocimiento, por vuestro trabajo de corazón. Muchísimas gracias. Seguro también por los retos que nos vendrán en un futuro, que los afrontaremos, que estoy también convencido que conseguiremos grandes éxitos. Y por supuesto también brindamos para que Benasque sea elegida esa ciudad Ferrero Rocher esta Navidad 2023. Por todo ello, salud.